Hace miles de años, en la época preincaica, yacía la tierra de los Collahuas, una tierra salvaje, imponente, viva, ancestral, donde la naturaleza confluía con el hombre y en donde los apus y la pachamama convivían en absoluta reciprocidad. Los Collahuas eran gente tenaz y guerrera y ocupaban la zona alta del cañón del Colca. Cuando fueron conquistados por los incas, muchas de sus grandezas reales se instituyeron en esta zona. Una de ellas era el Chaco de Vicuñas, actividad que consistía en el arreo de estos camélidos para poder esquilar su lana, evitando al máximo los daños al animal. Las vicuñas, también denominadas salcas o cumpis, eran sagradas. Hoy en día, el chacu es una forma de proteger a la vicuña de su extinción, una costumbre milenaria y ancestral que a lo largo de los años se ha convertido en una experiencia exitosa de recuperación y conservación de la vicuña. Para los habitantes del distrito de Cayoma, tierra de los guataiponchos, el chacu es una fuente de subsistencia y la actividad perfecta para recordar sus raíces y tradiciones. A 220 kilómetros de Arequipa y por encima de los 4.400 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el distrito de Cayoma, nombre de origen quechua derivada de los vocablos Cay, Ayllu, Uma, que significa cabeza de Ayllu. Llega la madrugada con su máxima intensidad del frío, de los nevados y de la altura. El silencio que la caracteriza es interrumpido por el sonido de las ruedas de los camiones. La carga es inmensa y el sacrificio valdrá la pena. Nadie se queja, nadie reclama. Ha iniciado el ascenso. Con el amanecer, los pobladores se preparan. Les esperan caminatas extensas, a través de urcus, cerros pequeños y promontorios rocosos, o conocidos como cacas. El apu y la pachamama reclaman esfuerzo y sacrificio. Solo así, el poblador logrará ese estrecho vínculo de respeto, temor y adoración con su naturaleza. Solo así se garantizará la fertilidad de más vicuñas y la abundancia de pasto y agua. Después de un par de horas de camino por pajonales, bofedales y torales, los pobladores llegan a los pies del apu, el lugar perfecto para agradecer y solicitar el permiso con un pago a la tierra. Cada poblador participa en el pago y recibe por parte del sacerdote andino un quintu, unión de tres hojas de coca, y otros elementos que se van acomodando en la mesa. Uno a uno, hombres y mujeres se acercan y dedican sus agradecimientos y peticiones, su ofrenda a la Madre Tierra. En estos momentos nosotros nos encontramos aquí en el Cerro Sila, estamos haciendo el pagache, ¿no? Como se dice, estamos pagando a la tierra. Y nosotros juntamente lo estamos realizando, todo el personal así, campo, los criadores de alpaco, lo que nosotros siempre llevamos desde aquellos años de nuestros ancestros. Ari no caigo con un rato que campo taricuico que pachamama santa tierra no pagasta, no, porque no caigo anjeta costumbrico siempre que pachamama no juanco uivata uiva mi cunata todo ya curunapo uivapo, entonces no caigo costumbrico anje aunque en campo cunata no caigo uirata pagaico pachamama anje. En sí costumbre y como recuerdo que cuando hay una vestimenta y cups tanto armicona, caricona, tanto autos, diferentes
una cunata usaico, ¿no? La ceremonia es realizada y presidida por el Alto Misayuk, el sacerdote andino del pueblo. Él tiene el don de poder comunicarse directamente con los espíritus y los apus. Él recibió su vocación sobreviviendo al impacto de un rayo. Ahorita en este momento estamos poniendo la iranta. Es para Pachamama Santa Tierra, ¿no? De todos los apus que estamos ahorita viendo el panorama, ya estamos preparando prácticamente ya la iranta para poder hacer el alcance, ¿no? Que según nuestras costumbres, esto es prácticamente es parte de la recompensa que a nosotros nos da la tierra, ¿no? De ello, gracias a, vivimos, cultivamos, por ejemplo, lo que es la carne, los camélidos. Entonces es el sentido de poder corresponder a la tierra con este tipo de costumbre y con este tipo de alcance que le llamamos nosotros. Esta costumbre no es en vano, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también, recibimos mediante el Señor, lógicamente es lo primero. El segundo es que la tierra siempre tiene vida, ¿no? Y nos da lo que es la alimentación para poder nosotros sobrevivir. Es por ello que nosotros hacemos esta costumbre. Y de esta manera estamos preparando. Hay muchas cositas que entran aquí, ¿no? Por ejemplo, es el cebo, ¿no? Del camélido, alpaca, vicuña, o alpaca llama, diré, perdón. Y de igual manera también tenemos acá el maíz, ¿no? Que son de diferentes colores también. Después tenemos también la fibra de plata. Después acá tenemos lo que es amarillito. Es corilibro, ¿no? Para hacer el respectivo alcance. Acá a la... El Alto Misayuk toma su ubicación y junto con él, los hombres vestidos con sus pantalones de bayeta, ponchos de lana y sombrero, y las mujeres con sus polleras coloridas, sus pullos y sombrero, se ubican al frente en señal de respeto y reverencia al agua. Manchista, Iguachimampa se caja alinta purilinampa, alinta llanglarinampa. Y nada más inacto, en caicoso, un tirón, tatamacuna. En caicoso. Aquí en Huracacho. Para iniciar el chacu, se debe pedir permiso, porque la Pachamama es poderosa y reclama un espíritu agradecido. Cada uno tiene una historia que no es escuchada y quizá por eso tampoco es contada. Cada uno de ellos participa y deja su ofrenda, simbolizada a través de la coca y el cebo. Todos agradecen, todos piden, todos ofrecen. Es dar y recibir. Gracias también que Dios Pachamama me ha dado esta oportunidad de regresar, ¿no? A Kuteramunay Pflachtaiman, que están Shaiman, que Kangunan Kashanaipa, agradecí con el no Kakai Pachamama. Siempre hay que estar. Una junto con el matapsay catapsuruares un kunan finaruashan sanchenata siempre y maruarenan stacks que necesidad hay veces manacha muy cocho cheja de falta de trabajo que manta ripoico mana que bichucaico pero persona que no capis que tenemos en el tiempo chamanta papá Vilagro Santa Tierra Pachamama que se choca que se apoya conan que ya hoy vas a bañar que son que ha caído acá ya que no ha cargado el que has pasado que pe reacción que Santa Tierra Pachamama papá Vilagro que pe viñas para que se nega entonces por favor ya no hay cueco ya panta no hay quien ya pe que pe que se tiene seco considero seco no hay coja y me llaman chamo seco y mañana cojo pero la persona que ya se sanguina. El sacerdote andino invoca a los apus, al mundo de arriba, al Hanan Pacha,
a este mundo, al Kai Pacha, y al mundo interior, al Uku Pacha, los cuales deben ser representados en la ofrenda. Es hora de iniciar las actividades previas al arreo, y a través de los años y de la historia, el rol siempre fue compartido. El hombre lidera, dirige, orienta, distribuye funciones, pero también es quien arma el corral a donde finalmente llegarán las vicuñas. Las mujeres trasladan las banderolas sobre sus espaldas, y hacen más de 30 kilos, y así caminarán durante horas hasta llegar a abarcar toda la inmensidad del terreno. El sacrificio es necesario. A 5.400 metros sobre el nivel del mar, el viento es fuerte y helado. Toma contacto con la piel y la sensación es similar a pequeñas cuchillas en el rostro. Nada de esto las detiene, ni los remolinos de polvo. Lo que no cuesta, no se valora. Los hombres van instalando una larga y extensa línea de varillas de fierro que, junto con las banderolas, finalmente serán uno de los brazos en el arreo de vicuñas. Llega el ocaso de la tarde y nuevamente los camiones se convierten en el único vehículo que devolverá a hombres, mujeres y niños a su pueblo. Nuevamente de madrugada, la comunidad se organiza y planifica. En medio de ellos, existen los expertos que conocen el comportamiento de la vicuña en estas tierras salvajes. Son ellos los que dirigen el chaco. El sol comienza a calentar los cuerpos helados por el intenso frío que llega hasta los huesos. Con el amanecer, se puede apreciar ya algunas manadas de vicuñas, esbeltas, imponentes, ágiles. No en vano, son un símbolo en nuestro escudo patrio. Hombres y mujeres forman grupos y se distribuyen hacia el norte, sur, este y oeste. Ellos son el cerco humano. Cada grupo inicia su ruta y el guía va a la cabeza. Poco a poco, el cerco humano va avanzando. Las señas son importantes. Los gritos pueden ahuyentar a la tribu. Ni quebradas profundas, ni zonas rocosas, ni pantanos húmedos detiene al grupo. Ellos y ellas están preparados para superar cualquier obstáculo. El objetivo es uno solo: avanzar en línea y en conjunto. Las vicuñas, al sentirse acorraladas, buscan huir y se topan con las banderolas instaladas el día anterior, que con el viento producen un sonido que impide que las vicuñas crucen ese cerco.
poco a poco son arreadas hacia el corral. Los pobladores están agradecidos con la Pachamama. Ella hizo posible este momento. Las vicuñas ahora están listas para su esquila. Las vicuñas estarán dentro del corral por unas horas. La jornada es larga y es necesario recuperar energías tras largas horas de caminatas y arreo. Al estar en la Pachamama, siempre será importante compartir y hacerlo a través de la comida ancestral. Es la compensación perfecta para todos. Hombres y mujeres sacian su sed primero con la chicha, bebida ancestral. Y luego se deleitan con los potajes que el Inca comía con su pueblo. Calor pa ju kayqa allin fuerza yo ta kalpata kuanch no kanchis chaymanta kaj kasellanta sankunch no kay sankor wa kun kay halpaman kachamanta mana kay fierro man kachamanta mana wa kinch halpaman kacha pero wa kun no y masomo chay na preparas kachin kayqa y mamal saramanta no saranchisman chay ankaita ima inata nutoiku kaisarata khunawang no khunawang ahnat chay masum saburni ukhnira saburia lyoksin chay anchay me wauke panaiku na kai costumbre inches kai inkachepe no kanchruan chay no anchaita jenas panu kai ku kai costumbre kunata ruarishai ku iminan karan ko anti pasaton chay kunata ama chinkachinan chis no que ahna kai costumbre inches kuna siempre continuan amba no hay que lugar y hay que caer justo en cachita justo Pachamama Santa Tierra ancha y con el mampagarispa aquí no hay que no hay costumbre con
chaypi nuwaqa sumaqta mikuykushani waqta kaspa ispaychuman sañuplata chaypi altura runaqa fuerte kayku no mana fasiltaqa wañurikumanchu ciudadpi runa hina ciudadpi runaqa son débil pishita mikunku anchiraiku nuqayku ashkhata mikuyku anqhina rikushasin anqhuy jatuklatukuna umaqta anchi nuqayku hallpasapa kayku rikshi no inkakuna hinaraq no nuqayku algo bajuni kayku ñapaqa asha hallpasapa hina karaqa entonces anqhi sankupas riki sarachamanta riki ma hallpamankachapi Terminado el almuerzo, se da inicio a la esquila de vicuñas. Este rol le corresponde a los hombres más fuertes, aquellos que fueron capacitados para atrapar a las vicuñas. Cualquiera no lo hace. Son las mujeres las que con mucho cuidado tocan a la vicuña que será esquilada y calman su desesperación. La vicuña no debe terminar lastimada. Los esquiladores, otro grupo de expertos, están preparados. Junto con ellos, un grupo de 3 mujeres procederán a limpiar la fibra de elementos extraños. Esta etapa de la esquila tiene también su proceso de selección. No toda la lana va junta. Esta se separa en función al animal. Macho, hembra y la edad de este son indicadores claves para separar la lana de la vicuña. El respeto y la consideración a la preservación del animal involucra no tocar a las crías pequeñas ni a las vicuñas que ya fueron trasquiladas en chacus anteriores. El alto del mechón de la vicuña debe tener 4 centímetros para poder ser trasquilada. A mayor cantidad de lana de vicuña, mayor beneficio económico para los pobladores. Culminada la esquila y el conteo de saquillos de lana, se procede a la liberación de las vicuñas. Liberarlas, devolverlas a su hábitat, es respetar y agradecer a la Apu y a la Pachamama. Los pobladores, satisfechos por el resultado del chacu de vicuña, proceden a retornar a su vida cotidiana. Los camiones los trasladan, el frío los espera y el viento los acompaña hasta perderlos en el horizonte. Nosotros prácticamente explotamos la fibra, ¿no? Sin embargo, la caza o matar la vicuña está prohibido, determinantemente prohibido, ¿no? Más al contrario, nosotros cuidamos, tenemos que cuidar. De acuerdo también cómo nosotros nos beneficiamos, al mismo tiempo también cuidamos de los cazadores furtivos, de los carroñeros y todo, de los perros. Es por ello que ahorita con diferentes fundos estamos trabajando, ¿no? De manera mancomunada. Ese es lo más trascendental para mí. Y así yo me siento contento, satisfecho y compartiendo ahí con los demás socios, los demás vecinos, ¿no? Difundir, como quien dice, al mundo, ¿no? Hacernos conocer nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras actividades que tenemos. Y ya pues, ¿no? Que nos visiten también con los turistas. Nosotros estamos llenos y prestos para poder brindarles también todo lo que tenemos aquí, la naturaleza, nuestras costumbres y todo eso, ¿no? Que por ejemplo partir a las 3 de la mañana, ya estar amaneciendo ya en el campo. Para eso, para llegar a eso, nosotros qué tenemos que hacer, tenemos que sacrificarnos con
conseguir material, material, todo ello. Lo otro que nos dificulta también es el lote es el clima siempre, ¿no? El clima y el, digamos, el panorama, lo que es el campo, ¿no? Hay sitios bastante pronunciados, como usted ya ha visto, ¿no? Eso hace que a veces el trabajo no es fácil, no es fácil. Nosotros nos encargamos porque somos socias directas también y debemos de trabajar conjuntamente todos por igual. Es interesante el chavo de la comunidad que hacemos nosotros porque también nos ayuda, ¿no? En nuestra economía familiar. Sí, porque en sí, como dicen mis compañeros, es un trabajo comunal. Sí, somos 42, 44 socias, entre las cuales hacemos un trabajo en conjunto, sí, por el bienestar de nuestra familia. Sí, nosotros queremos también invitar de repente a nuestros jóvenes que nos siguen, que también nos sigan trabajando y nosotros quisiéramos que también de repente haciéndonos ver estos trabajos, que llegue el turismo, quizás así también nosotros podemos salir más adelante. Y, ¿no? Eso es lo que nosotros quisiéramos. Nosotros como jóvenes tenemos ese honor de que estamos heredando ese legado que nos están dejando nuestros antepasados, que nos están dejando nuestros padres, nuestros abuelos. Esto va de generación en generación y es una bonita experiencia como ustedes lo han podido ver. Nosotros nos esforzamos a pesar de que se come acá todo con el viento, con la polvadera, todo eso, el frío que pasamos así, entonces es por eso que nosotros nos arriesgamos todo eso. Somos una asociación distinta a las demás, tenemos un método de trabajo que nos beneficia a todos los socios.